la vida como en el deporte, la verdad absoluta no existe. Por eso hay que respetar el trabajo de toda la gente, de todos los entrenadores. Y intentar coger lo mejor de cada uno de nosotros. Por ejemplo, esta charla hoy nos viene bien porque todo el mundo va a ver metodologías distintas, diferentes, y al final cada uno va a coger lo mejor para hacer mejorar sus equipos, a sus jugadores, a sus porteros. ¿Okay? Para mí es muy importante que se entienda lo que es la figura del portero y la figura del entrenador de portero. Para entender la metodología hay que entender realmente lo que es la figura del portero. Yo paso de la idea que tenemos que trabajar siempre desde la pasión. Si un portero, un jugador, un entrenador, cualquier persona que haga algo en la vida no tiene pasión, los resultados serán inferiores, siempre, siempre. Todo lo que hagamos con pasión, que salga del corazón, los resultados serán siempre mayores. El éxito está garantizado. Siempre parto de la idea que hay que respetar y aprender de todo el mundo. Todo el trabajo de todos los entrenadores, todos tienen algo positivo, algo bueno que podemos coger. No porque estemos en el Barcelona, en el Inter, en el Empoli, en cualquier equipo, quiere decir que seamos los mejores. No, esto no es cierto, no es cierto. Está demostrado que no es así. Hay entrenadores muy cualificados, muy buenos, que están en la base, en equipos muy modestos. ¿Por qué? Porque todo el mundo no puede estar en los clubes grandes, porque hay muy pocas plazas. Partimos de la base que hay que respetar a todo el mundo. Vale. Voy a hablar como entrenador de Zona Portés Barcelona. ¿Qué es Zona Portés Barcelona? Es una academia reconocida nacionalmente en España e internacionalmente. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra función? Hacer un trabajo específico de porteros orientado en el juego real. Para mí lo más importante, la base del entrenamiento del portero es el juego real. Tiene que iniciarse del juego real, de la competición. A partir de ahí empezaremos a diseñar tareas, trabajo, ¿eh? Pero siempre desde el juego real. Pero a más hay que hacer un refuerzo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que seguir mejorando y el club no llega a esa serie de demandas. Es método de portero, conocimiento. Siempre se inicia desde un conocimiento real del juego. Aplicación. ¿Cómo aplicamos todo el conocimiento? Intensidad. ¿Qué intensidad le damos a nuestro trabajo? Y luego un rendimiento. Mentalidad. Súper importante en el portero. Súper importante. Y pasión. ¿Cuántos entrenadores de porteros hay aquí? ¿Dos? ¿Dos? Bueno, está bien, dos. Está muy bien, porque creo que es muy importante todos los entrenadores de campo que entiendan realmente lo que es la figura del portero y sobre todo cómo ayudarle a mejorar el rendimiento en competición. Entonces creo que es interesante este tipo de charlas para el entrenador de campo. Le exigimos al portero, le exigimos que haga bien las cosas, pero no le enseñamos a cómo hacerlas muchas veces. ¿Ha fallado? Sí, pero ¿por qué ha fallado? ¿Por qué ha fallado? Y cuando analizamos el por qué ha fallado, tenemos que diseñar un plan para que no se vuelva a dar este fallo. Para mí es muy importante que el portero domine todas las acciones técnicas, tácticas, físicas y psicológicas, en función del modelo de juego del equipo, del club de origen. Tenemos que respetar siempre el modelo de club. Entonces tenemos que identificar porteros para nuestro club. No todos los porteros serán válidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro club quiere jugar desde atrás como el Barcelona. Toque, 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 toque. Un portero inteligente y excelente en el juego con los pies. Habrá porteros, los del club de ellos, porteros balón largo. Necesitamos un portero reactivo y que al mismo tiempo tenga un desplazamiento con balón largo muy bueno. Necesitaremos buscar porteros para nuestro modelo de juego. ¿Sí? Es el máximo responsable en defender el marco de su portería con el principal objetivo de evitar el gol. Este es el principal objetivo, no el uno. Es el que inicia el juego, el que da apoyos constantes, el que está ordenando, corrigiendo, viendo
hacia atrás. Y nunca hay que olvidar que el puesto está integrado dentro del modelo de juego. En las sesiones de entrenamientos, en las tareas, hay que planificar movimientos con el resto de los compañeros. Lo que hablamos, la diferencia de tener un gran portero en tu equipo a no tenerlo es que puede condicionar el estado de ánimo del grupo. Si un portero suele tomar malas decisiones, el resto del equipo esto lo interpreta. Ay, 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 uy, 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 que nos chuta, cuidado, ¿sí? Pero si es al contrario, también el equipo tiene una autoestima fuerte. Por eso es muy, muy importante el puesto del portero, muy importante. Hay que darle mucha más importancia de la que se da. Parar. Todo el mundo puede parar un balón. Yo tiro un balón, unos pararán mejor, otro peor. Parar. ¿Qué es la actuación de parar? Lo que hablamos, yo tiro un balón, cualquier persona puede parar ese balón. ¿Sí? Tengo que enseñar cómo se para ese balón. Cómo pongo las manos, en qué momento ataco el balón, no lo espero, siempre pendiente del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Implica conocer la globalidad del juego, dominar los espacios, las distancias, con sus momentos, características de los compañeros, rivales, factores internos, externos, plan o desarrollo del partido, saber qué hacer en cualquier situación evitando riesgos. El portero no puede estar cometiendo, siempre decir, para mi beneficio personal voy a hacer la acción más espectacular. No, no, no. El portero no tiene que asumir riesgos innecesarios. Tiene que ser un portero práctico. Práctico y seguro. Sencillo. Conocedor del juego y actuar solo cuando tiene que actuar. ¿Ok? Vale. Ha habido una evolución y unos cambios en el portero. El portero no es lo mismo hace 15 años atrás que ahora. O 20 años. ¿Por qué? Porque el fútbol es velocidad pura. El fútbol hoy en día es velocidad. Han cambiado los sistemas de juego. Todo es muy dinámico, muy rápido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ha evolucionado, ha tenido que evolucionar mucho más el portero. Los cambios en la reglamentación. Antes el portero le dábamos un pase, la podía coger con la mano. Ahora ya no. Tiene que usar más las piernas, ¿eh? Ha tenido que evolucionar mucho más. Entonces, necesitamos de entrenadores cualificados, capacitados, formados, experimentados para el puesto, ¿sí? Para sumar, no restar, decíamos, ¿eh? Porque es el puesto que más ha evolucionado. Cambios reglamentarios, ¿sí? Evolución de los sistemas, mayor velocidad en el juego hoy en día, aparición de la figura de entrenadores de porteros. Hace 20 años había, pero pocos. ¿Y cómo se entrenaba el entrenador al portero? 15 balones al área. Chute, 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 chute. El portero, si paraba, estaba bien entrenado. Si no paraba, no estaba bien entrenado. Esto era entrenar al portero antiguamente. Ahora no. ¿Por qué hay que chutarle tanto al portero? Si en la competición prácticamente hay muy pocos chutes. Uno, dos, tres en un partido. Evoluciones metodológicas y tecnológicas. Hoy en día está el vídeo, que es una herramienta excelente para analizar el rendimiento del portero, la movilidad, con el resto del equipo. Yo uso mucho el vídeo, usamos mucho el vídeo, porque yo le puedo decir a mi portero, esta acción no la has hecho bien, y él no lo ve, ¿no? Y me dice, no, mañana, yo sí la he hecho bien. Cojo el vídeo, digo, ¿ves? ¿Qué te ves tú aquí? Primero le pido su opinión, porque no es lo mismo estar en la grada apuntando y grabando, con pulsaciones tranquilo, relajado, que estar en el césped a pulsaciones fuertes, activo, que tienes que tomar decisiones en décimas de segundo y no te puedes equivocar. Entonces, esa interpretación del portero es diferente a la mía. Por eso yo tengo que saber escucharlo y entenderlo. La evolución del portero. Los inicios del portero no interpretaba el juego. Esperaba que se produciera una situación de riesgo, y sí que es cierto que resolvía acciones, situaciones. Era un portero reactivo, debajo de los palos, parar, poco más. Muy veloz, muy rápido, muy explosivo. ¿Cuál ha sido esta evolución? Conocer
conocedor del juego, aprender a interpretar mentalmente lo que va a suceder antes de que ocurra. ¿Por qué? Porque conoce el juego, ¿sí? Porque se le ha explicado este juego, porque desde la base hay que iniciar a conocer el juego, todas las acciones posibles que se puedan dar en el transcurso de un partido, ¿vale? Entiende el juego, se anticipa al posible remate o acción del juego y sigue resolviendo situaciones finales, igual que el portero reactivo. Pero yo quiero un portero anticipativo. Para mí el portero ideal es el portero que prácticamente no actúa directamente con el balón. Se anticipa todo lo que va a suceder con correcciones, bien colocado, en vez de hacer una parada espectacular, está bien colocado, un blocaje sencillo, porque interpreta la acción, interpreta el juego real. Bueno, porteros anticipativos, porteros inteligentes en el juego. O sea, al final, para diseñar un plan de trabajo para el portero, necesitamos unos datos, una realidad. ¿Cuál es esta realidad? El 53% de los goles encajados por porteros profesionales y semiprofesionales son fallos directos e indirectos del propio portero. Directos son un fallo, directo, fallo indirecto es mala interpretación del juego. 53% de los goles. Esto es mucho. Más de la mitad de los goles que encaja. Cuando vemos reportajes en la tele, Primera División, Serie A, ¿no? Serie B, profesional, siempre vemos que el portero en algún gol ha podido hacer algo más. ¿Sí? Pero ojo, ¿eh? El 76% de los goles encajados por porteros en periodo de formación son fallos, directos o indirectos del propio portero. Esto es mucho, muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un margen muy amplio todavía en la mejora del rendimiento en competición del propio portero, pero sobre todo de sus técnicos. Nosotros tenemos que hacer mucho más para que estos datos bajen el tanto por ciento. Yo no me puedo dedicar a coger un portero, ponerlo en una esquina de un campo y chutar y chutar y chutar. Esto no tiene sentido. Esto ha pasado a la historia ya. Yo tengo que analizar estos datos, las acciones reales, y diseñar un plan necesario acorde a modelo de juego del equipo, características del portero del equipo. Si yo tengo esto claro, podría ayudarle a mejorar. Si no, no le puedo ayudar a mejorar. Yo no puedo pretender que pare mi portero, que se mueva con el modelo de juego del equipo, si no le enseño a hacerlo. No puedo recriminarle estas acciones si no se las he enseñado previamente. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Qué pasa muchas veces? Yo voy a ver club, voy a ver porteros, cogen al portero, 5 o 10 minutos en una esquina, calienta, luego cuando vengas con el equipo ya chutaremos, ya haremos algo. Necesitamos emplearle tiempo al portero. Depende de dónde estemos. Mientras más tiempo invirtamos en la formación del portero y en el rendimiento del portero, más éxito tendremos luego con el equipo. ¿Sí? Si no le damos tiempo al portero a que mejore, ¿cómo le vamos a exigir? Porteros inteligentes. El mejor portero, lo que decíamos, es aquel que para sin tener que tocar el balón. Para mí este es el mejor. ¿Eh? Esto lo acabamos de decir hace un momento. Saber intervenir en el juego sin tener que tocar el balón. Esto se entrena. Y diremos, ¿cómo se entrena esto? Bueno, ahora pasaremos a la metodología. ¿Cómo se entrena? Conociendo el juego. Yo le tengo que explicar a mi portero qué es ser portero. ¿Qué es ser portero? Ser portero es conocer todas las acciones reales que puedan haber en el transcurso de un partido. Tanto con el balón como sin el balón. Con los compañeros y con los rivales. En cualquier situación del campo. Porque el juego a veces es caótico. No sabes qué pasa. Lo tiene el balón el equipo, lo tiene el contrario. Todo es caótico. Yo tengo que tener la capacidad como portero para adaptarme a todo este juego en cada momento. ¿Sí? Portero, uno de los aspectos que tiene que dominar, él vive de la velocidad. De la velocidad de las acciones. ¿Por qué? Porque pasa todo muy rápido en un espacio de tiempo muy corto. Necesitamos porteros muy veloces a la hora de decidir. Interpretación y elección correcta. Visualizo lo que está pasando. Como estoy visualizando, previamente tengo que conocer el juego. Visualizo.
Velocidad de reacción. Decido hacer algo. ¿Qué hago? Decido hacer algo. Velocidad gestual. Lo hago. Visualizo, decido y lo hago. Y luego velocidad específica. Ejecuto correctamente la acción técnica. Si todo lo hago bien y luego ejecuto mal, técnicamente se me van los balones, tampoco me vale. Por eso es tan importante que el portero domine todas las acciones. ¿Sí? Un entrenador de porteros tiene unas necesidades. ¿Cómo debe ser? Específico del puesto, siempre y cuando el club se lo pueda permitir. Entiendo que hoy en día es más fácil, antiguamente no existía esto. Tiene que ser específico del puesto. Cualificado y experimentado. ¿De qué manera? Para mí, un buen entrenador de porteros ha tenido que ser previamente portero. ¿Por qué? Porque ya conoce las situaciones reales que se puede dar sobre el portero, pero al mismo tiempo se tiene que formar. Un gran portero profesional no quiere decir que sea un gran entrenador de porteros. Esto no es cierto. Igual que un gran jugador no quiere decir que sea un gran entrenador de campo. Lo importante que es que el entrenador de porteros tenga muchísima comunicación con el entrenador de campo, de equipo, si no, no tiene sentido. Cuando se inicia una temporada, una pretemporada, principio de la liga, entrenador de campo, entrenador de porteros, preparador físico, el que análisis de vídeo, acciones tácticas, psicólogo, todo, tiene que haber una programación. ¿Qué objetivos tiene el equipo? ¿Sí? Técnicos, tácticos, físicos y psicológicos. ¿Sí? Prevención de lesiones. ¿Sí? Hay que hacer una estructura, ¿sí? Y una prevención de toda la temporada. Ahí el entrenador de porteros tiene que preguntar muy, muy directamente a su entrenador de campo: ¿qué quieres del portero? ¿Qué necesitas del portero? ¿Cómo va a jugar este año el equipo? ¿Qué características tienen los jugadores? ¿Qué características tiene nuestro portero? ¿Es válido para el modelo de juego? No lo es. Sí lo es, pero tiene que mejorar ciertos puntos. Todo esto hay que hacer un plan para mejorarlo. Y estar. El plan tiene que ser a corto, medio y largo plazo, con unos objetivos muy definidos y siempre consensuándolo todo muy bien. ¿Sí? Hablando, explicando. Si no funciona el plan, hay que cambiarlo. Hay que tener la capacidad de saber ver que no funciona ese plan, hay que cambiarlo. No pasa nada. Al final, lo importante es que funcione. Si no funciona, tenemos que tener la capacidad no funciona. Fuera. Cambiamos y creamos un nuevo plan. No hay problema. Tiene que saber ver, un entrenador de porteros tiene que saber ver, no la acción cuando ya se ha dado, la acción previa, ¿sí? La posterior y la previa, ¿sí? ¿Por qué se dan las cosas? ¿Por qué ha hecho esa parada? ¿Por qué no la ha hecho? No me vale cuando ya la ha hecho. Sí, ha hecho una buena parada, pero ¿por qué? Porque estaba bien colocado, porque ha interpretado bien la jugada, etcétera, etcétera, etcétera. Primero hay que observar. Hay que analizar, observar todo lo que pasa. Una vez que he observado en la competición, analizo lo que he observado, lo estoy analizando. Y antes de tomar mis decisiones, escucho al portero. Yo lo escucho a él por lo que hablaba, porque él interpreta de otra manera, a lo mejor no interpreta igual que yo. Una vez que he escuchado al portero, vuelvo a analizar. ¿Lo veis aquí? Observo, analizo, escucho al portero y vuelvo a analizar. Y después planifico. Planifico unos objetivos. Adaptarse a las necesidades reales. Explicar los objetivos. Hay que explicarlo muy claro, lo que yo quiero de mi portero. Hay que ejecutarlos y hay que volverlos a evaluar. Y si no funciona, los volvemos a corregir. ¿Sí? Que es lo que decíamos antes, volvemos otra vez atrás. ¿Por qué? Porque a lo mejor el plan no es válido. Intentaremos que ese plan sea lo más acertado posible. Pero puede ser que a veces no funcione este plan. ¿Por qué? Porque no se adapte el portero al plan o porque nosotros no hemos sabido adaptar ese plan al portero. ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasamos muchas horas juntos. Tiene que haber un feeling. El entrenador de porteros normalmente tiene dos porteros, tres, cuatro. Para mí el entrenamiento ideal cuando hay academias, porteros de base, es cuatro porteros.